Mi experiencia en los murales fue bastante tardía, es decir, yo no empecé haciendo murales desde el principio de mi carrera. El mural tiene un sentido social, tiene un sentido didáctico, tiene un sentido de transmitirle a la gente, al pueblo, al espectador desprevenido, el que viaja en un tren, el que se mete en un subte, el que anda por la calle haciendo un mandado y de repente da vuelta una esquina y se encuentra con una pintura. Toda esa gente no es, entre comillas, los intelectuales que van a las galerías de arte. Es el público cotidiano. Yo aspiro fundamentalmente a comunicarme con ese público. Yo con los intelectuales, con los que supuestamente entienden de arte, bueno, está muy bien, pero no es el público que a mí me desvive, ¿no? El mural de flores debe tener aproximadamente unos 250 metros cuadrados. Entonces, para cubrir semejante desafío, digamos, porque es una pared muy grande, estar en una estación que pasan miles y miles y miles de personas, yo me aboqué a la idea de qué podía poner relativo a flores. Busqué distintos temas, pensé en el tango San José de Flores, pensé en Oliverio Girondo, que tiene Las chicas de flores, que también es un poema sobre flores. Pero después dije, pero si está todo en el libro de Dolina. Entonces yo lo había leído y lo releí y ahí encontré todos. Es más, encontré mucho más personajes de los que yo podía meter en la pared. Cuando empezamos originalmente el mural, Dolina se la pasó diciéndolo por la radio. Entonces, era mucha la gente que venía, porque él lo decía por la radio en su audición, que está terrible y pintando un mural, y que el ángel gris, y que esto y que lo otro. Y inventaba macanas como las que inventa él. Y la gente venía. Un día me acuerdo que una tormenta terrible duró 2 días. Yo pinto con pintura de esmalte, es decir, es inalterable, indeleble. Pero a Dolina se le ocurrió decir que la lluvia estaba borrando el mural. Y empezó a venir gente a condolerse conmigo, entonces cuando veían que estaba, no, pero no se borró tanto, está igual que el domingo pasado. Y entonces, no, bueno, le digo, fue un chiste de Dolina, en realidad el mural no se borra. Y yo me acuerdo cuando, no me había olvidado jamás, cuando estábamos pintando arriba el andamio, yo pinté hasta 6 metros de altura. Para un albañil 6 metros es una boludez, pero para mí era estar en el Torre Eiffel. Y pasaban los trenes y cuando pasaba la hinchada de Boca,
y el tren paraba, y yo arriba al andamio. Y, pero nunca me gritaron cosas agresivas. ¿Viste? Nunca me voy a olvidar, yo estaba mucho más gordo que ahora, arriba del andamio con una camisa así flotándome, y un loco que estaba casi saliendo por la ventanilla y agarrado del techo del tren, así medio cuerpo afuera, me gritó: "Gordo, no te hagas el artista". ¿No? Y cosas así, cosas que lindas, ¿no? Pero todo así, una cosa, muy, muy, muy lindo clima. Eso, el pintor convencional, el pintor tradicional, el pintor de lead, de galerías, el pintor, vuelvo a decir, entre comillas, culto, esas vivencias no las viven. Yo no sé si es mejor o peor que otras. Para mí son muy buenas. Vamos a llevar los pinceles, estos tres. Sí. Estos colores. Sí. La pared hay que llevar a la derecha. Que se va a chorrear. ¿Y estos trapos? También. Para el agua es eso. Eso. Vamos, Marina. Dale, dale. Este hombre con un contrabajo que todavía está sin terminar la música, esta mujer con un lápiz, lapicera y papel, la literatura que escribe, esta mujer vendría a ser la inspiración, la musa inspiradora, uh-huh. y esto sería el pintor y la modelo, es decir, el pintor dibujando a su modelo. Es un poco la pintura, la inspiración general de los artistas, el arte, el teatro, la música y la literatura, que es un poco así. Y traté de ponerme yo para inmortalizarme y eternizarme. Nunca tuve hasta ahora la experiencia de desvincularme de un mural. Todos los murales que pinté
lo seguí viendo regularmente, digamos, periódicamente, a través del tiempo, porque el de Aedo, el de Flores, el de Caballito, el de Discépolo, el de Centro, o de algunos otros lugares de interior, hice uno para UTBA, bueno, no me acuerdo, la otra para el Museo del Che, etc. Siempre lo fui viendo. Para mí, el mural es una cosa que una vez que lo terminaste ya no es más tuyo. Es decir, es tuyo desde el punto de vista del derecho de autor, derecho de propiedad, bueno, todo ese tipo de historia. Pero el mural ya deja de ser tuyo. Es más, vos sentís como una especie de nostalgia de algo que se te fue de la mano, que vos en algún momento fue tuyo. Mira, para mí la comparación más acertada de alguna manera, no es lo mismo, por supuesto. Es el tema del hijo, ¿no? Uno al hijo lo cría, lo que... pero después el hijo tiene que irse. Entonces el hijo se va y le parece bien a uno que se vaya, pero también a veces se extraña que por qué no está más cerca. Entonces es ese juego de afectos y de nostalgias que es natural en la vida.